Hola, hola, pues nuevamente otro video de compras en Peña y Peña. Bueno, para comenzar, quiero mostrarles estos squishies. Estos squishies los compré en Peña 17, local 9. Ya anteriormente había comprado otros squishies, de hecho, pues los anteriores eran estos. Pero ahora traje más. Lo que sí es que tuve que comprar 24 porque no me vendieron una docena. Pero la ventaja de estos es que ahora vienen surtidos. Son varios squishies y aparte tienen aroma. Mira, tienen este hermoso perrito. Tienen esta rebanada de pan. Está muy bonita. Tienen pandita. Ay, un pandita. Tienen un corazoncito. Tienen variedad ahora sí de squishies. Entonces, pues, ahora sí combino porque pues tiene variedad y aparte pues tienen aromas, están muy bonitos. Este me costó 120 y fueron 24 squishies. Ahora en Peña 17 también compré estos marcadores de agua que me han estado pidiendo en la escuela, porque como les comentaba, yo vendo en una primaria. Estoy comenzando. Y estos me costaron 35 pesos con 12 marcadores de agua. Estos yo creo que los voy a dar a 6 o 7 pesos. Y este fue en Peña 17, subiendo las escaleras hasta el fondo. Es un mostrador que está pues afuerita. No, me dieron nota, pero no trae la dirección. Entonces, pues, es este. Y ahí mismo en ese local compré estos post-it. Son 12, pero estos vienen de diferentes diseños. Son diferentes diseños. Está ahí, está la florecita. Está el osito. Pues son diferentes. Como una flor, la mariposa, son distintos, todos son distintos diseños. Estos en las papelerías aquí los dan entre 13 y 15 pesos, entonces yo creo que los voy a dar a 10 pesos. Salió en 45 y fueron una docena. Lo que yo quiero es vender un poquito más económico que en las papelerías, pues para hacerme de clientes y empezar a crecer mi negocio. En ese mismo local compré estos. Estos ya los había comprado anteriormente, pero ya se me vendieron. Entonces, estos me costaron 12 pesos. Trae 12, son de colores. Estos yo los doy a 3 pesos o por paquete a 25 pesos. Entonces, creo que tiene un buen rango de ganancia. Y en ese mismo local compré estos. Estos que me los están pidiendo en la escuela son de la marca Indra y son es lápiz dúo, lápiz carmín y lápiz carmín, que es este es el carmín. Estos los venden a 6 pesos en la papelería y pues yo creo que los voy a dar igual porque estos me salieron en 30 pesos cada cajita y solo trae 10. Entonces sí se me hicieron estos más caros, pero pues está bien. Los damos igual que en la papelería y pues ya obtenemos una ganancia ahí. Luego, ahí mismo en Plaza 17, pero en el local 55 compré estas plumas. Estas ya las había comprado anteriormente, pero como les comentaba, salen muy, muy buenas. Ya se me acabaron. Estas yo las vendo a 3 pesos cada uno o 25 por paquete. Escriben muy bonito estas plumas de colores con punta metal. Y luego, ahí mismo en Plaza 17, pero en el local 9, en el local 9, compré estos plumines. Son económicos, porque luego les piden en la primaria que les piden de un día para otro para colorear o hacer algún un trabajo. Estos me costó la docena,
4, 6, 8, sí son docena, 45 pesos. Estos yo creo que los voy a dar a 7, 8 pesos, pues, económicos, pues, para que salga. Y luego en Plaza 13, en Plaza 13, sí es Plaza 13, compré, a ver, compré estos, a ver, déjenme checar el local. Plaza 13, local 16 y 17. Son plumas de gel. Son color neón, color aperlados y color fluorescentes. Ahí en esa plaza hay de estos, hay del paquete más grande y más pequeño. Pero tienes que comprar tres del mismo modelo. Tres del grande o tres del pequeño. Yo decidí comprar pues tres del mediano, por así decirlo. Porque estos están en 30 pesos cada uno. Estos yo los he llegado a ver en el internet, que los venden hasta en 80 pesos. Pero bueno, los podemos vender en ese precio, pero yo creo que los voy a vender entre 60 y 70 pesos, pues más económicos, pues para ver, ¿no? A ver si pega el asunto. Y y pues igual, sueltos, a ver si da. Y después voy a regresar, yo creo que para comprar los grandes también, porque los grandes trae los pastel, trae los metálicos, ya trae más. Entonces, estos están padres. Desde la primera vez que fui, los quería traer. Pero bueno, ya los traje. Espero que... Y luego, estos los compré en Plaza Beijing. Compré estas plumitas en Plaza Beijing, local B12, me parece. Estos son unos cupcakes de unicornio. Están bien bonitos. Trae 12 igual y este me costó 35 pesos la docena. Entonces sigo invirtiendo en pluma porque pues, se me hacen muy bonitas. Y ¿qué más? Y luego compré, la verdad sí, ¿para qué les miento? Esto sí no sé dónde los compré. No sé ni en qué plaza ni en qué local. Yo iba pasando y los vi y como no me dieron nota y sinceramente ni me fijé ni me acuerdo. Pero se me hicieron muy bien, entonces voy a regresar y voy a comprar más. Porque estos audífonos, yo los consumo, son los que compro a cada ratito. Esos a mí me los dan en 35 pesos. Y así buscándole, lo más barato, 30 pesos. Y a mí me costaron allá 9.50. Entonces yo pretendo darlos como entre 23, 25 pesos, no, más económicos. Solo me traje 5 para ir viendo, pero sí voy a regresar por más porque sí. Sí, se me hicieron muy económicos y sinceramente no sé ni en qué plaza los compré. Estos también los compré. Estos igual ahí en Plaza 17 donde compré los plumones. Pero la vez pasada compré de estos, pero me los dieron a 10 pesos y aquí me los dieron a 12. Ya los compré ahí. La verdad no quise ir a buscar los otros porque igual no me acuerdo en qué plaza eran. Entonces dije, pues ya los compro aquí de una vez. Y me traje estos. Y el que sí me encantó es este. Este fue el que me encantó. Es luminoso. Es como una lamparita. Está súper bonito. A ver si alcanzan a ver. A ver la luz que da. A ver si la alcanzan a ver. Enciende. Acá atrás está. Trae su protector. Y este estaba en promoción. Súper barato. 20 pesos. Lo compré en Peña 17. Están las escaleras eléctricas y abajito de las escaleras eléctricas hay una señora vendiendo moños. Al ladito de esa señora que vende moños, este señor tiene estos letreritos, no sé cómo se llaman, como lamparitas. Y aquí mismo fue donde compré las plumas del cactus y la berenjena y la zanahoria, con este mismo señor. Él luego tiene plumas en promoción, así en 20 pesos, y tenía también esta lamparita en 20 pesos, está divina, esta me encantó, pero bueno, son todas las compras, como les comento, pues estoy comenzando, así como voy vendiendo, voy invirtiendo para hacer... Pues es todo, chicas, muchas gracias por ver, me despido y pues espero que les haya gustado. Nos vemos para la próxima. Bye.